Y comenzamos con la clase 08. En el programa para el día... ¿Perdón? Hoy vamos a trabajar en R, ¿verdad? Igual. Sí, correcto. En R Studio. Para abrirla, yo tengo la carpeta en la parte de inicio del Windows. Ahí tengo una carpeta con el nombre R. Le doy ahí y en cuál tengo que meterme. ¿En R Studio? Es que tengo como dos versiones, por así decirlo. Ah, pero hay una que dice el resto. Ya lo voy a iniciar y entonces te muestro exactamente. Ok, gracias. Ok. Decía, para hoy en el programa está el tema de los condicionales. Antes de eso quisiera ver un poco, retomar lo de las funciones específicamente para ver cómo es que nosotros también podemos definir nuestras propias funciones, porque hasta el momento lo que hemos estado utilizando son las funciones que están ya predefinidas, o las que vienen en los diferentes paquetes, o las que están en la instalación base de R. Muchas veces como programadores hay también que, por supuesto, definir nuestra propia lógica, nuestra propia funcionalidad. Entonces vamos a ver cómo es que se hace eso. Antes de entrar a eso, quisiera aprovechar para retomar un par de... Voy a salirme aquí para mostrar cómo entrar al R Studio. Un par de temas con respecto al R y al R Studio también. Entonces, aquí está la carpeta, el grupo de R. Aquí están los dos R's que creo que Nicole estaba preguntando y tienen que haber instalado también el RStudio, que es el que utilizamos. Entonces, nada más darle ahí RStudio, como lo hemos venido haciendo, y ahí se inicia. ¿Te funcionó, Nicole? Es que yo tengo una tarjeta. Creo que estás con el micrófono apagado. Yo tengo una carpeta, pero no me aparece ahí mismo. Aparece R Studio, pero no me aparece ahí mismo. ¿Cómo es? ¿Lo querés mostrar? Sí, voy a compartir. Vean, me aparece esta. Uh-huh. Y después aquí abajo me aparece esta otra. Sí, yo creo que dale ahí R Studio. ¿Qué pasa si no aparece nada? Parece que no está bien instalado. Te sugiero entonces volver a instalarlo. Bueno, tal vez desinstalar el que ya está e instalarlo de nuevo, pero sí, ahí debería funcionar. Ok, gracias. Ok, con gusto. Vuelvo a compartir yo. Y decía... bueno, algunos de ustedes, por lo que hemos conversado y las veces que muestran la pantalla, creo que ya han encontrado algunas maneras de configurar el RStudio. Solamente quería que vieran un par de aspectos ahí sumamente básicos respecto a cómo configurar el ambiente de trabajo, porque es importante sentirse cómodo aquí con lo que uno está haciendo. Entonces, estábamos hablando al final de la lección pasada, por ejemplo, de cómo aumentar el tamaño de la letra y cosas por el estilo. Creo que la mayoría de esas opciones está aquí en Tools y luego Global Options. Y en la sección de apariencia,
uno puede hacer cosas ahí como cambiar el tamaño de la letra. Vamos, aquí está en 10 por defecto. Voy a ponerle una mucho más grande. Bueno, ahí todo cambia. Y también lo que uno va escribiendo en el editor. Lo voy a volver a dejar en 10. Pero ustedes lo pueden cambiar si quieren. Y como ven, bueno, se pueden cambiar otro montón de cosas, el nivel de acercamiento, el font. También está esto del tema del editor. El tema es como lo que tiene que ver con los colores y presentación en general. Creo que esta Eclipse que yo tengo es la que aparece por defecto. Una que le gusta a mucha gente es esta que se llama Drácula. Acuérdense de cerrar los micrófonos, porfa. Esta está en muchos ambientes integrados de desarrollo para programar en otros lenguajes. Entonces veo que la usa mucha gente. A mí no me gusta tanto, pero depende de cada quien. Como digo, es para que sepan en dónde están esas opciones para que entonces puedan configurarlo de manera que se sientan cómodos. Y yo creo que estos incluso se pueden bajar de algunos lugares, si uno quiere. Y bueno, hay otro montón de cosas que poco a poco vamos a ir viendo, pero ustedes pueden explorar ahí para ponerlo de acuerdo a cómo se sientan mejor. Ok, eso nada más así brevemente con el RStudio. Luego, otra cosa que hemos estado haciendo y que no le hemos puesto mucha atención es a los nombres que utilizamos para los identificadores, o sea, los objetos que vamos creando poco a poco en las sesiones de R. Hasta ahora creo que lo que hemos visto son variables y hoy vamos a empezar a ver funciones. Veamos, voy a abrir aquí un script cualquiera para ir poniendo código, como lo hemos hecho en las otras lecciones. Lo salvo de una vez. No sé, pongo algo así como clase 08.R mayúscula. Hemos estado definiendo, yo las uso mucho, de estas variables con nombres sencillos. Estoy escribiendo en este caso ahí en la consola primero. Digamos X 10. No sé si mencioné que poner variables con esos nombres así tan indefinidos, pues puede que no sea tan conveniente, porque por lo general esto está en el contexto de algún programa que trata de resolver algún problema particular. Entonces uno debería utilizar identificadores que reflejen lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si X es una variable que se refiere al salario, entonces esa variable debería llamarse salario o algo por el estilo. Tampoco hablamos mucho de qué nombres puedo yo ponerle a mis variables. En realidad, yo puedo usar hileras mucho más largas, digamos, algo así como salario mensual. Escrito, sí. Eso es, digamos, algo así. La longitud, no recuerdo exactamente cuánto será en R, el máximo, pero es bastante, ya en los lenguajes de programación es bastante extensa. Aún así, se intenta, uno cuando está programando, de utilizar identificadores que no sean demasiado largos. Entonces hay que buscar ahí como un balance entre un nombre apropiado, ¿verdad? Que refleje lo que uno está haciendo, pero que no sea tampoco demasiado incómodo de manejar. Yo aquí también puedo poner números. Entonces yo puedo poner algo así como salario mensual 2, por decir algo. Digamos que algo que refleje el salario mensual del mes número 2, y eso está bien. Lo que no puedo, y eso es tal vez la regla más importante de recordar, es poner esos números al principio del nombre de la variable. Ahí dice que no, que ese 2 no lo acepta. Puedo ponerlo en cualquier otro lugar, pero al principio no. Me parece que el R, por lo que estuve experimentando precisamente ayer, sí me permite también
poner cosas como tildes y tal vez señas en las variables. Sin embargo, yo por lo menos no lo recomiendo, porque a veces cuando uno menos lo piensa, esas cosas brincan, o tal vez sea porque yo estoy muy acostumbrado a no hacerlo. Entonces, si lo hacen, entonces tengan cuidado y pongan un ojo ahí, de que algo pueda luego darles problemas. Bueno, volviendo al tema de la... De poner nombres representativos. Voy a poner un ejemplo aquí para ilustrarlo. Digamos que yo tengo esa variable X que se refiere a, digamos en este caso, a mi salario diario, lo que uno cobraría por día. Entonces le voy a poner aquí un comentario y aquí este es un programa para calcular mi salario mensual. Entonces voy a poner un comentario que diga salario diario. Y voy a definir otra variable que se llame cantidad de días trabajados. Que no se llame, no, que corresponda a eso, pero que se llame Y. Y digamos que yo trabajé 20 días. Ajá, ahora voy a hacer el cálculo del salario mensual y lo voy a poner en una variable que se llame Z y eso sería X por Y. E imprimo Z para ver qué me da. Ejecutamos todo esto. Bueno, esa notación científica, eso es por decimales y demás. Para evitarla, la que podríamos hacer de momento es definir todo esto como números enteros. Con el L, si recuerdan la vez pasada. Uh-huh. Y ahí está mi salario, de 500 mil mensuales por un salario diario de 25 mil y trabajando 20 días por mes. Ok. Esto funciona, evidentemente, pero alguien que ve sus nombres de variables sin los comentarios, aunque debe haber comentarios, pues va a costar entenderlo. Esto de utilizar estos nombres de variables como X o Y o Y, J, para el caso de los índices, es probablemente una herencia que viene de la notación matemática, porque como vieron en los primeros capítulos, que hablamos un poco de historia de todo esto, pues la computación es como hija de las matemáticas. Y también los primeros lenguajes de programación ponían ciertas limitaciones a los nombres que uno le podía poner a las variables. Sin embargo, eso pues en los lenguajes modernos prácticamente ha desaparecido. Entonces, quedaría mucho mejor si yo pudiera poner, si yo pusiera una variable así como salario diario con el 25.000L, luego el días trabajados 20L y el salario mensual que es salario diario por días trabajados. Imprimo salario mensual. Ejecutamos y evidentemente esto se entiende mucho mejor con estos nombres de variables que con los nombres que estábamos utilizando arriba. Incluso me ahorro tal vez estos comentarios porque son como, en este caso serían muy redundantes, muy obvios. Es bastante claro que esto se refiere al concepto de salario diario, días trabajados, etcétera. Tal vez algo ahí como más general. Cálculo del salario mensual. Otra cosa, ahora que veo estos guiones bajos que estoy utilizando, que no puedo hacer en los nombres de variables, es poner espacios. Digamos, yo no puedo hacer algo como...
salario, espacio, mensual, y asignarle lo que sea. Ahí me dice, hay un símbolo inesperado en salario mensual, que ese es el espacio. Entonces, si uno va a separar palabras para que forman parte de los nombres de una variable o de otro identificador en general, puede hacer varias cosas. Una es esta, poner un guión, que en general es, por cierto, la que se recomienda. Otra opción es hacer algo como esto, salario mensual. O sea, dejar empezar la segunda palabra con una mayúscula. Eso se llama camel case. Case, refiriéndose a esto de mayúsculas y minúsculas, seguramente han oído, uppercase quiere decir mayúscula, lowercase quiere decir minúscula. Bueno, lo de camel es porque este brinco ahí con la mayúscula parece como una joroba de un camello. Por lo menos se pretende que parezca eso. Entonces es como un truco para recordarlo. Bueno, esto es lo que llaman notación de camel case. Y a veces uno la ve. De hecho, en otros lenguajes de programación es la que más se usa. Pero en lo que he revisado de R y también en otros, como que se favorece más esta. Aunque uno puede usar la que uno quiera. O sea, el lenguaje le da la libertad. A propósito de eso, voy a irme aquí a la página del curso. En la sección de recursos, que ahí la hemos estado llenando. Okay. Recuerden que estos son como enlaces a cosas de las que vamos hablando y que no están todas en la bibliografía, porque si no el documento ese de la bibliografía en el programa sería enorme y además muchas cosas pues van saliendo ahí sobre la marcha. Aquí justamente al final hay un documento que se llama Guía de Estilo de R. Voy a entrar ahí. Estos son algunas sugerencias precisamente del autor de los libros que estamos viendo ahorita de cómo resolver ese tipo de cómo usar algunas convenciones para nombrar objetos y otras cosas que uno hace comúnmente. Algunos lenguajes de programación publican esto como parte de sus tareas regulares. Tienen un conjunto de lo que llaman buenas prácticas. En el caso de R no he visto que salga de la gente que mantiene el lenguaje propiamente dicho, pero sí algunas personas que sugieren cómo se podrían hacer algunas cosas. Bueno, aquí dice el autor, nada más voy a ver el primer párrafo, el buen estilo al escribir programas es como la puntuación correcta cuando uno está escribiendo código texto normal. Uno puede lidiar, puede vivir sin eso, por decirlo de alguna manera, pero definitivamente hace las cosas más fáciles de leer, o sea, la puntuación. Y así como en los estilos de la puntuación, hay muchas variables posibles. Esta guía describe el estilo que yo uso, o sea, el autor de los libros, y está basada en otra guía que está escrita por Google, que ahora ya la vamos a ver, es más o menos lo mismo, con algunas pocas variantes. Importante esto que pone al final, no tiene que utilizar mi estilo, pero usted debería realmente utilizar un estilo consistente. O sea, si no utilizan este, sugiero que se creen su propio estilo. Uno puede aquí y pueden partir de algo como esto, pero ser consistentes en la manera en que escriben estas cosas, porque si no, después se les va a complicar. Bueno, entonces aquí él da algunas sugerencias. Bueno, por ejemplo, de cómo poner nombres a los programas. Algo que dice es terminarlos con R mayúscula. Les había comentado al principio que se vale tanto con R mayúscula como con R minúscula. Yo lo he visto más con el R, la mayúscula. Entonces yo lo pongo así también. ¿Qué más? Bueno, acerca de los nombres de los objetos, o sea, nombres de variables. Aquí sugiere utilizar el guión bajo, el underscore, como se llama en inglés. Entonces dice, esto es bueno. Esto es malo, aunque como decía, esto también lo acepta. Algo que es fatal, por cierto, desde el punto de vista de estética de programación, es escribir así todo en mayúsculas. Esto se ve horrible, hasta que duelen los ojos, por más que lo acepte.
Las mayúsculas se reservan para otras cosas. Entonces, mejor no hacerlo así. Bueno, y las mayúsculas tienen otra problema, digámoslo así, que es que requieren muchas veces para escribir mayúsculas que uno presione varias teclas por el shift. Entonces, en ambientes en donde uno tiene que escribir, como los de líneas de comandos, los programadores tienden a favorecer el uso de minúsculas y de caracteres que no requieran presionar varias teclas. Esa es otra de las razones por las cuales se favorecen las minúsculas muchas veces. Rápidamente, ¿qué más hay aquí? Lo del guión bajo. Ok, esto lo mismo, no utilizar mayúsculas. Los espacios, vean por ejemplo esta expresión, ya estamos usando algunas de estas, aquí hay varios operadores, bueno, el de asignación, el de división, el de suma, etcétera, etcétera. Esto definitivamente se ve mucho mejor así que así, de todo pegado. Entonces es mejor utilizar espacios. Bueno, no en todos los operadores, dice aquí, este que también estuvimos utilizando para generar secuencias, ese sí se vale, queda como más claro el poner pegados los operadores, el inicio y el final. Bueno, y esto es de condicionales, que es lo que vamos a ver ahora. Los espacios que uno deja, esto es lo que se llama en inglés, esto de aquí, estos dos espacios, en inglés se llama indentation. Y uno se siente tentado a traducir como indentación, pero esa palabra no, creo que no existe en español. Yo lo llamo a veces tabulación, pero sí es importante dejar estos espacios para ir definiendo bloques. Y ahora vamos a ver un poco más sobre eso cuando veamos cómo definir funciones y cómo definir condicionales. Bueno, estos son las llaves, lo mismo, ahora las vamos a utilizar. El largo de las líneas, hasta el momento creo que hemos estado trabajando con líneas bastante cortas, pero poco a poco se nos van a ir haciendo más largas. En general existe esta recomendación en muchos lugares de hacerlas de un máximo de 80 caracteres. Esto viene pensando en que uno eventualmente podría querer imprimir el programa y es conveniente que todas las líneas quepan. No haya cambios de línea para una sola instrucción. Ya casi no imprimimos los programas, creo yo, pero aún así es una buena medida para que no se hagan demasiado largas. Entonces, tratar de mantener en la medida de lo posible las líneas cortas también. Bueno, esto es lo de la indentación o la tabulación que les estaba comentando. Vean cómo se ordena el código aquí, de acuerdo a la sugerencia del autor. Y esto lo hace solito. De hecho, el R ahí con una función del menú. Ahora les muestro. Las asignaciones, igual, no lo que mencionaba al principio, mejor utilizar el menor que y el guión y no el igual, aunque también sea válido. Esto es porque este es más característico de R, entonces ayuda a darle el estilo. Bueno, comentarios, utilizar todos los comentarios que se pueda. Como dice el autor, uno puede seguir o no seguir estas recomendaciones y no es que yo, por lo menos yo no las vaya a evaluar así al pie de la letra, pero sí es bueno que ustedes entonces mantengan algún estilo al programar y sean consistentes con eso. Bueno, entonces les dejo esta guía y ahí tienen también algunos enlaces a otras similares, por si lo quieren revisar. Esta es la de Google que mencionaba el autor. Y el mismo, Hadley Wickham, tiene otra más aplicada a Tidyverse, que es un conjunto de paquetes que vamos a ver ya pronto, porque todavía no hemos entrado ahí. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok, si no hay, entonces vamos con la lección de hoy. Ok, vamos a la 8. Y es el tema de definición de funciones. Bueno, como les decía, aparte de todas las funciones que ya tenemos disponibles en la distribución base de R y en los paquetes que hemos ido viendo, por ejemplo, esos de graficación,
R permite que los programadores también definan sus propias funciones. Como hemos visto, toda función tiene tres partes principales: un nombre, luego un conjunto de argumentos, y aunque no hemos visto el código fuente, pues sí sabemos que hay un conjunto de líneas de código, que eso es lo que se le llama el cuerpo de la función. Entonces vamos a nosotros a programar nuestras propias funciones con ese, siguiendo estos lineamientos. Para programar una función, o para definirla, como también se puede decir, debe especificarse cada una de esas partes usando la palabra función, que en realidad es también como una función de R que se utiliza para definir otras funciones. Y la sintaxis es la siguiente: pongo el nombre de mi función y le asigno con function los argumentos, entre paréntesis, abro y cierro las llaves, y en el medio pongo las instrucciones correspondientes a la función. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la función, una función que calcula la nota final de un curso con base en los promedios de exámenes, proyectos y tareas. ¿Okay? Entonces, la función se llama nota final, tiene tres argumentos: promedio de exámenes, promedio de proyectos, proyecto de tareas. Luego hace aquí tres cálculos intermedios muy sencillos que se pudieron haber hecho en una sola línea, pero los agregué para que vean que la función puede tener varias, muchas líneas de código, de hecho. Entonces calcula el factor de los exámenes, o sea, el factor de peso en la nota final es 0.5, los proyectos valen 0.4 y las tareas 0.1. Y la nota final sería entonces la suma de esos tres factores. Para que la función retorne ese valor, porque si recuerdan, todas las funciones devuelven algo, un número, una hilera, dibujan un gráfico, lo que sea. Entonces utilizamos la otra función que se llama return, que es la que especifica cuál es el valor que nos va a devolver la función. Ok, llevémonos esto entonces para allá, para nuestro editor. Vamos a poner comentarios para que eso también es una práctica necesaria. Cálculo de la nota final de un curso. No exactamente este curso, pero digamos un curso cualquiera. Ok, ahí ya lo tengo entonces yo definida mi función, y una vez que la definí, entonces puedo llamarla. Digamos, utilizarla, invocarla, como se dice a veces también. Digamos que yo tenía 100 en mis exámenes de promedio, 50 en los proyectos y 75 en las tareas. Ah, bueno, tengo que correrlo todo. Voy a ejecutar primero la definición de la función para hacerlo en algún orden. Bueno, tengo que hacerlo de primero, de hecho. Ok, ahí ya la función está definida. Si todo salió bien, que espero que sí. Y entonces ya la puedo llamar. Para ejecutar el cálculo. Ahí lo tengo. 77.5 sería mi nota final. Y la puedo ya entonces seguir llamando con diferentes cantidades, con diferentes promedios. Esta otra. Si todo está en 100, pues debería darme 100. Ahí está. Vean que tener el código aquí definido una vez, el de un cálculo, por ejemplo, pues como habíamos hablado cuando estábamos hablando practicando con el Scratch, tiene la ventaja de que si yo hago alguna modificación en la manera en que debe hacerse ese cálculo, pues entonces lo hago solamente una vez. Digamos que se cambió en la evaluación del curso, la manera en que el peso de los diferentes factores
Entonces, digamos que este también vale 0.4 y 0.4 y este 0.2. Entonces, al redefinir yo la función, puedo volver a llamarlo todo sin necesidad de hacer todos esos cálculos de nuevo. Modifico nada más en un lugar. Y además, esto es más sencillo para compartir al ponerlo en paquetes y en otros mecanismos. ¿Preguntas aquí? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok. En este momento, sí. Profe, una consulta. Claro. Es que cuando quiero ejecutar esta línea, me dice que tengo que activar el RStudio Doc. RStudio Doc. Para ver, ¿lo puedes mostrar? No, no puedes. Ah, ok. O mándame un pantallazo por correo, porfa, porque RStudio Doc. TF es lo que dice. Pero, ¿puedes correr esto que estamos haciendo o no? ¿No puedes? No, no, no me deja. No, te tiras. Sí, mándamelo porque no, al menos no sé yo qué será. ¿Qué? A veces a mí cuando entro me pone mensajes, pero son warnings. Como que lo último que hice le faltaba algo, entonces, pero aparece una vez y ya no vuelve a aparecer más. Pero si no te está dejando hacerlo, puede ser más grave. Sí, mándamelo entonces, porfa, y ahí lo reviso. Ok, entonces, para definir estas funciones, utilizamos el function, luego los argumentos que tiene la función. Estos vienen a ser como las entradas que estábamos utilizando en Scratch, aquellas del lado, de la longitud del lado, de la posición inicial de cada una de las figuras que estábamos utilizando y otras más. Son valores que uno le ingresa para que la función haga un cálculo o haga alguna operación y nos devuelva algún resultado. Ahora, aquí le estamos poniendo los tres argumentos. Como vieron, cuando estábamos llamando a las funciones de graficación, el R permite que algunas veces uno no llame los argumentos, o sea, cuando llame a la función no incluya algunos argumentos y que estos asuman valores por defecto. Bueno, esto lo hacemos con esta notación, como esta de aquí, en donde ponemos el valor que le queremos pasar. No, perdón, todavía aquí no estoy hablando de cómo poner nombres por defecto. Aquí estoy hablando más bien de cómo podemos alterar el orden de los argumentos que estamos pasando. Aquí de esta forma va primero los exámenes, luego los proyectos y luego las tareas, porque así fue como los definí. Aquí lo que estoy haciendo, si quisiera, es, vean que aquí sí pongo el nombre del argumento, es cambiando el orden y poniendo las tareas primero y los proyectos después. En el caso de que por algún motivo yo quisiera cambiar el orden. Bueno, otra ventaja es que lo hace más explícito, más claro, qué es lo que estoy haciendo. Voy a llevármelo ya con todo y comentario. Y ahí hace el cálculo. Vamos a ponerlo de nuevo como estaba para que me siga dando lo mismo. 0.5, 0.4 y 0.1. Y lo llamo de una vez. Lo redefino. Cada vez que lo redefino yo o que lo defino la función la primera vez, lo que hace es cargarla en la memoria. Y entonces ya la puedo seguir utilizando. Ok, entonces aquí estoy utilizando los nombres de los argumentos. Eso me permite cambiarles el orden.
Y había empezado a mencionar cómo podemos poner valores por defecto. Okay. Eso sería aquí en la definición de la función. A la hora de yo definir el argumento, uso un igual y le pongo el valor que yo quiera por defecto. Digamos que si solamente pongo los exámenes, entonces asumo que en los proyectos y en las tareas tenía cero. Podría ser al revés o alguna otra cosa. Digamos que si solo pongo los exámenes, podría asumir que proyectos y tareas son 100. Eso depende del contexto en el que se esté trabajando y de los criterios. Ok, voy a volver a redefinir la función una vez más con esa sintaxis. Ahí ya está lista para usarse. Ok, entonces esto queda con cero y tareas también queda con cero. Y aquí estoy poniendo también otro cambio. Vean que ya no estoy utilizando el return en la última instrucción. Eso es porque si no se encuentra un return, el R entonces devuelve el valor de la última expresión que hay ahí. O sea, esto es lo mismo que si tuviera un return aquí. Se puede de cualquiera de las dos maneras. En algunas de las guías de estilo que vi, recomiendan poner el return para que sea más explícito. Sin embargo, igual veo esta forma bastante, que la usan muchas personas. Y bueno, tiene la ventaja entonces de que uno se ahorra ahí unos cuantos teclazos. Pueden utilizar cualquiera de las dos. La voy a dejar así, de momento, para ejemplificar esa variante. Ok, entonces ya con eso, si yo, por ejemplo, quisiera, nota final, llamar a la función solamente con el primer argumento, digamos el de los exámenes, y dejo los otros en blanco, lo que va a hacer es asumir para esos un valor por defecto de cero. Ajá, es un 50 en la nota, porque la mitad de la nota está en cero. De manera similar, entonces puedo hacer otras combinaciones. Bueno, puedo poner el promedio de los proyectos. Entonces, en donde asume cero, en este caso, es en las tareas. Y si quisiera brincarme los proyectos y nada más poner las tareas, podría poner promedio tareas igual 100. Ok, eso es lo que me permite entonces jugar con los valores por defecto de los argumentos y hacerle al usuario más cómodo. Entonces, el llamado a las funciones. Si revisan las diferentes funciones de las cuales hemos visto las sintaxis, digamos plot, probablemente habrán visto que tiene un montón de argumentos, pero que nosotros utilizamos solamente algunos. Eso es porque están definidos de esa forma. Lo común es poner el primer argumento, así sin nombre, y no sé por qué en R al primer argumento siempre le ponen algo como muy poco significativo. Muchas veces se llama X, que aquí tal vez sí tenga algún sentido, pero en otros casos no. Entonces uno pone muchas veces el primer argumento, nada más el valor correspondiente, y si quiere utilizar más argumentos opcionales, a eso sí les pone el nombre y les asigna el valor con el igual. Y si no, entonces se asume el valor por defecto que está definido en la función. Ok, así es entonces en general cómo definimos funciones, nuestras propias funciones. ¿Alguna pregunta?
Profe, ¿podría retomar eso que dijo que era, o sea, que era igual ponerlo al final o al inicio? Creo que fue lo que dijo de return. Ah, sí, más bien que podemos suprimir este llamado a la función return. En la definición anterior lo que teníamos era aquí, return. Para especificar cuál es el valor que devuelve la función. Pero lo podemos omitir si lo ponemos de último. Y entonces el R va a asumir que ahí hay un return. Eso es todo. No, okay, gracias. Con gusto. ¿Algo más? Ok, si no hagamos algunos pocos ejercicios para ilustrar esto. Primero, estos son bastante clásicos. Definir una función con nombre Celsius a Fahrenheit que reciba como argumento una cantidad en grados Celsius y retorne el equivalente en grados Fahrenheit. Seguramente recuerdan haber usado alguna vez esa formulilla en algún curso de, no sé, de física o algo así. Está por todo lado. Entonces nada más tienen que implementarla y de hecho hasta en Google. Vean que ahí está la fórmula y ahí mismo la pueden probar. ¿Ok? Entonces definan la función. Entraría un argumento que sería la cantidad en grados Celsius y que devuelva la cantidad en Fahrenheit. ¿Ok? Háganlo, por favor, a ver cómo les va. Voy a pausar la grabación. Si ven que se me olvida ponerla de nuevo, porfa, me recuerden. ¿Cómo se calculan los grados Fahrenheit? Simplemente se multiplica la cantidad de grados Celsius por 1.8. Eso es creo que 5 entre 9 también. Y se le suma 32. Eso es todo lo que hay que hacer. Nada más hay que implementar la función que lo haga.
¿Quién lo quiere mostrar? Aunque no lo haya terminado, ahí lo vamos completando como otras veces. Yo probé. No me salió, pero bueno. ¿Qué está ahí en el cuarto? Andar aquí. ¿Qué está? Ajá. Sergio es igual a Ángel. Bueno, ahí puse el Celsius igual a cero. Y puse, intenté poner la fórmula, pero creo que no me funcionó. Ok, veamos. Primero, ok, Celsius a Fahrenheit, ok, ese es el nombre de la función que está sugerido en el enunciado. Luego ve que estás utilizando ese igual, luego, mejor utilizar, como habíamos hablado, el menor que. Y el guión. Claro, es más. Okay. Luego Celsius. En este caso, dice function. Si hay un paréntesis ahí, ¿verdad? Es que me está costando el color. A mí también me cuesta ver si está cerrando más bien. Yo no sé si esto es una. No sé si esto es ¿cómo se llama? Una llave más bien. Ok, si vemos la manera en que están las funciones que están de ejemplo, para que quede parecido entonces y respetar lo de la tabulación, esa llave podemos pasarla con un enter al final. ¿Me explico? No, la segunda, perdón. Ah, okay. ¿La segunda llave? Sí. Ok. Y ahí, esa que estás ahí, esa está abriendo, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Ok, esa sí la podemos pasar a la como la tenías. Ok, y tal vez hay un espacio, porfa. Ok. Hay un espacio. Ah, bueno, ya había. Bien, function Celsius. En este caso, yo no le pondría a Celsius un valor por. Bueno, ok, dejemos. Está bien, el valor por defecto. Tengo ahí mis dudas y en este caso es conveniente, pero creo que de todas maneras va a funcionar. Celsius es con S, yo creo, en lugar de la segunda. Así es. Sí, nada más por aquello de la ortografía, del lenguaje. Y luego, ok, estás en la siguiente línea haciendo una asignación de Fahrenheit, Celsius igual a eso, que está bien. Pero ve que ahí lo que necesitamos en realidad es nada más el valor de retorno. Entonces, la parte de la derecha, ajá, quítale ese Fahrenheit, por favor. Esto, okay. Sí. Y pongámosle en lugar de eso un return. Que abre paréntesis, exactamente. Ok, ahí vamos en la dirección correcta. Ok, pero, ok, los paréntesis, sí, muy bien. Probemos, sí. A ver. Y ahora una función a Fahrenheit Celsius está Fahrenheit está escrita igual. Aquí sí. Creo que aquí es porque quiero un paréntesis y hay dos paréntesis, creo. Bueno. Ah, y además lo de la S. Ahí tenés el. Sí, tiene razón. Aquí está. Voy a correr esto, no, vamos a ver. Te falta la llave de abajo. Aquí está. No, aquí está. Sí, es que cuando la corriste no la incluiste, yo creo. Sí, tiene razón. Me parece. Y ahora sí, se supone que ya. Ahora voy a ponerlo aquí. A ver si me rojo. Ah, no. Vamos a ver. Más fácil correrlo con. Bueno, ahí lo que te está dando error es ese return, yo creo. Tal vez simplifiquémoslo un poquito para no ponerle tantos paréntesis. Vamos a ver, Celsius por 9.5. ¿Puedes quitarle los paréntesis que están entre Celsius y por 9.5?
ese que está ahí, sí. Ok. Y ese, porque por la precedencia de los operadores, yo creo que te funcionaría. Ajá. Sorry, quité otro. Y luego yo creo que... Ajá, es que tenés... Aquí está. A ver. Ah, yo creo que ya lo sé. Ok. A ver. Sí, ahora sí. Ok, probémoslo tal vez con el... ¿Tenés ahí Google o algo así? A ver, dice que uno... Son 33.8. Sí. Correcto. Correcto. Ok, muy bien. ¿Preguntas sobre esto? No, profe, ninguna. ¿Les funcionó a los demás? Profe, a mí me sale que hay un paréntesis, una llave, o sea, me sale un error de... Ok, veámoslo. Gracias, Alexander. Vamos ahí, Celsius a Fahrenheit, Celsius igual cero, return. Sí, te está sobrando un paréntesis ahí, según vi. ¿Cuál paréntesis sobre ahí? ¿Los demás pueden ver? ¿El que está después del 5, no? Correcto, creo que sí. Ah, ok. ¿Será eso? Sí. Es que, ajá, pruébalo. Ah, ok, sí era eso. Sí, lo extraño es que, digamos, el error queda ahora como este. No me ha dado un error de... Sí, es que puede... El error puede reflejarse luego. Vean que en este caso, ese paréntesis que estaban usando de Celsius por 9/5, ahí no es necesario porque la multiplicación tiene precedencia sobre la suma. Eso es una regla de la aritmética. Si quieren, pueden poner esos paréntesis, pero para hacer más legible el código. Y otra cosa que vimos, que les recomiendo para hacerlo también más legible y no confundirse, es poner espacios entre los operadores. Por ejemplo, en este caso, ahí de acuerdo al estilo que yo tengo en mi mente, que he usado durante mucho tiempo, yo lo que haría es el Celsius, luego espacio, asterisco, si quieres lo puedes poner, Justin, nada más para ilustrar eso. Uh-huh. Y luego después del asterisco, puedes ponerle otro espacio. Que sea otro espacio para que... Sí. Ajá. Y si quieren, entonces sí, el Celsius por 9/5, ahí lo pueden poner entre paréntesis, si eso les parece que mejora la legibilidad. Como la expresión es tan sencilla, yo diría que no, pero eso es cuestión de cada quien. Pero entonces, traten de utilizar este tipo de sugerencias para que el código no se les haga muy difícil de leer y a otras personas a las que le compartan eso. Ok, perfecto. Ah, ahí tenés, para ver una Ajá. cosa. Ahí, igual, tenés un Celsius con C y un Celsius con S, ¿verdad? Ahí el Celsius del argumento está con C. Ah, sí, tienes razón. Ok, por si acá. Sí, es que se confunde, como hay que poner C y S. Uh-huh. Okay, nada más es cuestión de que sean iguales. Ok, si no hay preguntas por aquí... Entonces vamos a ver el siguiente, que es pues el opuesto. Definir una función con nombre Fahrenheit a Celsius que reciba como argumento la cantidad en Fahrenheit y retorne el equivalente en grados Celsius. Adelante. Pero ay, bueno, lo dejé como es que lo copié y lo pegué. Sí, yo el valor por defecto ese que estás usando de 32, yo no se lo pondría. ¿Por qué lo estás usando? Es que, profe, el Fahrenheit, 32 Fahrenheit son 0 Celsius.
Entonces. Ok. Vamos a ver si funciona. Es que es lo que quería comprobar. Que creo que no me dejó. Es que no le estás poniendo argumentos. Sí. Bueno, pues ya se me olvidó. Ahí tengo que ponerle paréntesis cero. Ah, sí, llamar por lo menos paréntesis vacíos. Ok. Sí, no me dio entonces. Ah, no. Sí, no me dio. Ok, ve. Sí, yo no sé, no me suena para el dominio de. Aquí creo que sí se tiene que poner un paréntesis, profe. Sí, eso también es cierto. Ajá. Esto de aquí, si no lo va a hacer correcto. Entonces, si era ese detalle. No, no. Entonces, sí, era 32. Sí, tiró. Ponele otra, ponele, digamos, 100. Ok, bueno. Okay. 100 aquí. Creo que es ese, sí. Sí, 37 puntos. Sí. Sí, bueno, depende de lo que uno esté haciendo. Habría que ver si tiene sentido llamar a la función con argumentos vacíos y que me interprete que eso es un 32 en Fahrenheit. La verdad no sé tanto si sobre física para saber si, o lo que el dominio que corresponda para saber si eso es apropiado, pero bueno, lo importante es que ustedes entonces conocen cómo utilizar los valores por defecto de los argumentos. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, el uso de los paréntesis es importante ahí, sí, porque en este caso lo que haría, si lo dejamos sin los paréntesis, es que, ¿qué haría? Multiplicaría el 32 por 5.9, porque la multiplicación tiene prioridad. Entonces, para forzar a que haga primero esa resta, ahí sí hay que ponerla entre paréntesis. Esas son las reglas de precedencia de los operadores, que son algo, bueno, son comunes a todos los lenguajes de programación, porque en realidad vienen de matemáticas. Excelente, gracias. Bien, uno más. Ok, vamos a hacer una función que calcule lo que llaman el IMC, algo que en inglés llaman el BMI, que es el índice de masa corporal. Probablemente lo han visto alguna vez. Esta es una medida muy sencilla, que bueno, lo que muestra es como qué tan sana, por decirlo así, está la relación entre el peso de una persona y su estatura. Entonces, lo que hace es dividir la masa, que es el peso, en este caso, según esta fórmula, está dado en kilogramos, entre la estatura elevado al cuadrado. Igual hay montones de sitios que hacen esto, digamos, índice de masa corporal entonces si yo digamos aquí está en centímetros no en kilos 170 centímetros y peso 70 kilogramos aquí dice mi índice de masa corporal es de 24.2. Y luego hay aquí una serie de criterios para decir si eso, en este caso que yo quedó en normal, el puro límite, o si es bajo peso o si es sobrepeso. De momento nosotros nada más vamos a calcular el valor numérico y después en la otra parte de la lección vamos a hacer una función que calcula la interpretación, si eso es medio, bajo o lo que sea. Entonces, con base en esta formulita, así como hicieron la de estas conversiones de Fahrenheit a Celsius, hagan la función del IMC. En este caso recibiría dos argumentos, el del peso y el de la estatura, o la masa, como le llaman aquí. Ok, adelante.
Profe, a mí no me está saliendo, pero yo podría mostrarlo. Ok. ¿Ya se está viendo? Sí. Ok, bueno, yo lo que estaba intentando era hacerlo igual a esto, pero estoy viendo que no sale. Entonces, antes tenía otro que lo había borrado. Estaba haciéndolo igual como ese, digamos, como factores y poniéndolo. Pero la verdad no sé si funciona. Porque esto lo que me está tirando es este error que no me reconoce la función. Vamos a ver, eso es que probablemente ni siquiera la logró definir. Veamos, analicemos ahí. Tenemos un argumento que se llama peso kg y otro que se llama estatura m, peso en kilogramos, estatura en metros, perfecto. Y ahí pones peso kg entre estatura m. Ok, ve que tenés ahí un asterisco que está como perdido. Ahí lo que habría que poner es estatura M por estatura M, o estatura al cuadrado. Ah, ok. Eso es un cuadrado, digamos, una estatura al cuadrado. Ah, no, sí, esa notación. Eso es un 2, eso es un exponente. Ajá. Sí, no, esa notación no la podemos... ¿No se puede poner? No. ¿Se va a ponerlo dos veces? Sí, eso es esa es una manera de hacerlo. La otra es utilizar el operador de exponenciación, pero ese no sirve. Y sí, tenemos que... ponerlo entre paréntesis porque si no haría primero la división peso entre estatura. Ok, ahora sí, corramos esa, a ver si ese bloque, a ver si lo define. Ajá, eso era. Y llamémoslo con algunos valores de ejemplo, a ver, y lo probamos con las herramientas que hay en línea. 70,180. Ahí estás poniendo que son 180 metros. Ah, sí, sí, son metros. 1.8 sería, ¿verdad? Ajá, correcto. 21.60. Ok, creo que suena razonable, sí. Profe, una consulta. ¿Se puede eliminar una función que ya uno ejecutó? Tipo, para que no haya problemas con las demás, porque... 21.6. Queda como mucha memoria, ¿no? O sea, de las funciones. Sí, es una buena pregunta. Ya te contesto. El cálculo siguió correcto, profe. ¿Te dio bien? Ok, perfecto. 21.6 y 21.6 acá. Perfecto, muchas gracias. Ah, bueno, ¿alguna pregunta sobre la función que definió Ignacio? Prácticamente igual a las otras, ¿verdad? Nada más que esa tenía dos argumentos y lo mismo era hacer una... Yo tengo una pregunta. Sí. Ajá. ¿El programa no me ofrece algo para hacer esa... para elevar a la 2, digamos? Sí, hay un operador de exponenciación. Vamos a ver. Okay. Lo que podemos hacer... En ese tipo de casos que tenemos esas dudas, es buscar, digamos, R. Eso yo lo que hice fue buscar en Google cómo hacer el exponente con el teclado, digamos. Pero no, digamos, no sabía si el programa me iba a responder o no, pero tampoco pensé que ese fuera el error. Sí, hay que buscar para el R. Vamos a buscar aquí... No veo el que estoy buscando del exponente. Tiene que estar por aquí. Inverso. Si alguien lo ve, me dice. Profe, si está compartiendo pantalla, no lo está. Ay, perdón. Bien. Sí, está difícil. Ajá. Ok. Bueno, hasta se puede buscar en español. R, digamos, elevar al cuadrado, que es lo que estamos haciendo ahora justamente. Vamos a ver.
Ajá, bueno, pueden usar esta notación con el sombrerito. Entonces eso quiere decir elevar a una potencia. Y creo que hay otras, pero pueden probar esa para comenzar. Profe. ¿Sí? A mí no me funcionó la función o la fórmula, entonces no sé si puedo compartirlo para que me diga qué fue lo que hice mal. Claro. Bueno. Sí, pero ya con el sombrerito funciona. Ajá, sí, esa es muy, muy universal entre muchos lenguajes de programación. Sí, adelante, Abigail. Así lo hice yo, entonces no sé qué para qué. Vamos a ver, ok, ¿alguien puede ver qué está faltando? Los paréntesis. Más que los paréntesis, las llaves, creo yo, ¿verdad? Sí, las llaves. Ok. Están aquí, ¿verdad? Ajá. Más fácil si bajas esa última llave a un renglón nuevo para que quede como estábamos haciendo las otras. Ok, y ahí vamos a ver, es que veo como mucho paréntesis. Bueno, veamos el error que te está dando. Colócate sobre la X, porfa. Esas X en rojo que hay ahí. Ahí te da una idea de cuál es la... Ok, ahí sí, lo que te... Ajá, exacto. Eso. Listo. Listo, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Con gusto. Bueno. Entonces, así es como definimos funciones. Hemos hecho ejemplos sumamente sencillos, pero luego vamos a hacer algunos un poco más complejos, pues son funciones así de una línea. Idealmente serían así todas, pero no siempre es tan fácil. Ah, bueno, les iba a comentar sobre las funciones, relacionado con lo que estábamos hablando hace un rato, sobre cómo el editor de R nos ayuda a formatear, a darle estilo a nuestro código. Digamos que yo tengo esto... algo así, y lo desordené. Si yo lo marco, lo selecciono, y voy aquí a la opción de Code, en el menú principal, bueno, vean que hay un montón de cosas, como poner comentarios, que a veces son útiles, pero de momento le voy a dar esta opción que dice Reformat Code. Entonces ya me lo vuelve a acomodar. Eso es lo que me pone, por ejemplo, aquí los argumentos cada uno en una línea por separado, lo cual puede ser útil para mejorar la legibilidad. Y de ahí me lo acomoda ahí con los dos espacios de indentación, de tabulación, es que debería decir. De manera que el código quede acomodado. Entonces eso le evita a uno ahí tener que estar poniendo espacios y le queda eso ya todo el código de una forma similar. Entonces pueden utilizar eso. Y coincide con, por ejemplo, con las sugerencias de este autor que estábamos viendo, el que es el autor del libro también. Ok. Entonces pueden usar eso si lo desean. Vamos al tema de hoy, al otro tema de hoy, a ver si nos da tiempo, que es el de condicionales. En realidad es bastante sencillo, pero este es un concepto sumamente importante en programación. Bueno, ¿qué son las sentencias condicionales? Estas evalúan una expresión lógica, eso es lo que llamamos normalmente una condición, y ejecutan un bloque de instrucciones dependiendo de si esa expresión es verdadera o falsa. Son importantes porque permiten que los programas tomen decisiones, que elijan un determinado curso de acción dependiendo de los valores de entrada o de los cálculos intermedios que vayan haciendo en el recorrido del programa.
Bueno, casi todos los lenguajes de programación tienen sentencias que se llaman muy parecido, como esta sentencia que se llama if, que es como un sí condicional, que lo que hace es que evalúa una condición y ejecuta el bloque de instrucciones siguiente si es verdadera. Al igual que con los funciones, los bloques los definimos entre caracteres. Entonces la sintaxis es esta, ponemos la palabra reservada if, entre paréntesis la condición, abrimos el bloque y ahí ponemos las instrucciones que se van a ejecutar si eso es verdadero. Aquí tenemos un ejemplo, lo voy a llevar allá, al otro lado. Ok, veámoslo antes de ejecutarlo. Tenemos una variable que se llama edad, que tiene un valor de, le estoy asignando un valor de 25, y aquí pregunto si edad es mayor o igual que 18, esto es para determinar si la persona es mayor o menor de edad, adulta. Si es mayor que 18, entonces imprima adulto. Tal vez aquí un comentario. Le pongo este... es adulto o menor de edad, algo así. Entonces, ejecutamos eso. Nos dice que es adulto. ¿Por qué? Porque pregunto aquí si edad es mayor o igual que 18 y esta es una expresión que devuelve true. Si yo lo pongo aquí, eso es un true. Ok. Verdadero. Al ser verdadero, entonces entra al bloque. Si por el contrario, la edad de la persona fuera 15, entonces ahí no hizo nada. Voy a borrarlo para que quede más claro. Lo vuelvo a correr. Ahí no hizo nada, no me dio ningún valor. Okay. Luego, fíjense que, como dice ahí en el texto, independientemente de que se haya cumplido la condición y se hayan ejecutado o no las instrucciones del bloque, al terminar de pasar por ahí, se siguen ejecutando las instrucciones que siguen. Entonces, si yo tengo aquí algo como print algo, siguiente instrucción, digamos... eso se ejecuta de nuevo, ya sea que entre o no entre al bloque. Ahí no se va, ahí no va a entrar al bloque. Pero se sigue con la siguiente instrucción. Ok, entonces, en este caso que solamente tengo ese if, que nuevamente es como un sí condicional en inglés. Bueno, entra el bloque, entonces si la condición es verdadera y si no es verdadera, si es falsa, entonces no pasa nada, simplemente sigue con la siguiente instrucción. A veces queremos especificar que si no se cumple la condición, entonces que haga otra cosa, que ejecute otro bloque de instrucciones. Para eso tenemos una sentencia que se llama else, que es como decir si no, que es lo que se ejecuta si la condición es falsa. Entonces vean este caso. Igual a edad le asignamos un número, preguntamos si edad es mayor o igual que 18, si eso es verdadero, entonces imprime la hilera adulto y si no, imprime menor. Entonces ya ahí tenemos como la respuesta, una respuesta más completa. Vamos a llevarnos esto. Tiene 15, es menor que edad, de edad. Voy a borrar aquí primero. Ajá, entonces nos dice que es menor. Y si le pongo otro número, tiene 100 años la persona.
Ahí dice que es adulto. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, esta es la lógica a la hora de programar. Aquí es donde uno la aplica al construir este tipo de expresiones. Y luego tenemos además una sentencia que se llama else if, que me permite hacer más preguntas dentro de la misma estructura. Digamos que queremos poner una categoría adicional a la de menor y de adulto, digamos adulto mayor. Entonces, en ese caso tengo que preguntar una vez más. Entonces, pregunto primero, si edad es menor que 18, pues está claro, eso es menor. Luego pregunto, si edad es menor que 65, que creo que ese es el límite para adulto mayor en Costa Rica, la persona es adulta, y si no, tiene que ser un adulto mayor. Pues vean que lo que estamos haciendo aquí es poniendo una pregunta adicional que es necesaria para distinguir entre adulto y adulto mayor. Ok, bueno, comencemos con ese caso, el de una persona de 70 años, que debería decirnos que es un adulto mayor. Probemos una persona de 45. Es adulto. Y si tiene 3 años. Ahí está. Como dice ahí en el texto, y seguramente han notado, vean que lo único que es obligatorio es el if, si uno quiere poner un condicional. Tanto el else if como el else son opcionales, porque son bastante utilizados cuando uno elabora este tipo de estructuras lógicas. Yo puedo poner tantos else if como yo quiera, como yo necesite. Esto es si, por ejemplo, yo tuviera más divisiones, ahí si quisiera poner, no sé, adolescente o algo por el estilo, más divisiones de edad, en este caso, entonces puedo utilizar más else if. El else solamente hay uno, porque es a donde se va a ejecutar, el bloque de que se ejecutaría en el caso de que todo lo demás falle. Y entonces por eso siempre va de último también. Entonces el último, el else, debería acomodarse de último siempre. Siempre tiene que ir así. Siempre tiene que ir de último. Sí, de hecho, si lo ponemos aquí, ahí va a dar error. A ver. Ya lo desacomodé todo. Me falta una llave. Tratando de simular que esté bien. Ajá, entonces ven, ahí puse el else en el medio, pero ves, aquí me dice que en algún lado. Ah, bueno, aquí es. No, ok, dio error. Eso tiene que estar. Eso tiene que estar al final. Como aparece aquí. Más fácil copiarlo porque cuando me ayuda el RStudio con los paréntesis y las llaves a veces. Más bien complica la cosa. Sí, el else este tiene que ir al final. Bien, hagamos entonces un pequeño ejercicio con esto. Vamos a definir una función que se llame interpretación IMC, que va a recibir un número que corresponde al índice de masa corporal. Y en este caso, la función va a retornar no un número, como en todos los otros ejemplos que hemos hecho hasta el momento, sino una hilera de caracteres que corresponde a la interpretación del IMC. O sea, si está de bajo peso, si está normal, si tiene sobrepeso o si tiene obesidad.
eso está aquí. Cada uno de esos en esta tabla. Utilicen solamente los principales, digamos, no se metan con delgadez severa y todo eso, porque entonces, para no hacerlo demasiado largo, solo estas. Bajo peso, que es menor que 18.50, normal, que va de 18.5 a 24.99. Sobrepeso, entre 25 y 30 sería, y obesidad de 30 en adelante. Ok, adelante. Profe, ¿le podría pedir que dejara la tabla un toquecito? Sí, claro. Está ahí en el enlace, ¿verdad? Ok. Aquí. Entonces lo voy a abrir en el enlace mejor. Sí, para que lo tengan ahí a la mano. Igual la voy a poner. Es que solo pedía, como tengo al Zoom de un lado y al RStudio del otro, para abrir la otra ventana. Lo voy a poner entonces de cualquier manera. Profe, sí. Estoy haciendo en el blog de notas, entonces digamos puedo poner un número ahí cualquiera porque no veo la tabla, digamos algo como por ejemplo. Si quieres te los dicto los rangos. Ajá. Bajo peso es menor que 18.5. Normal va de 18.5 a 24.99. Uh-huh. Sobrepeso, mayor o igual que 25 y menor que 30. Uh-huh. Y obesidad, mayor o igual que 30. Ok. Sí, pero pueden hacerlo. Sí, exactamente, ese es el reto. Pueden hacerlo de una manera similar a como hicimos aquí. Habría que poner probablemente más el if. Ah, sí, habría que ponerlo dos veces. Uh-huh. Bueno, y hay una diferencia importante, creo yo también, con respecto a las otras que hemos estado haciendo, que las otras tenían nada más un return. Aquí yo creo que vamos a necesitar varios returns, dependiendo del resultado, bueno, o dependiendo de cómo estructuremos la función. Vamos a ver cómo lo hacen ustedes.
¿Cómo va eso? Entrando en una crisis, colapso para no llorar. ¿En serio? Ok, un par de minutos y si no, lo resolvemos. Yo, profe. Ok, ¿algún voluntario o hago yo esta? Pero yo creo que sería mejor que la hiciera. Bueno, vamos a ver. Sí, estoy mostrando. En realidad es bastante similar a las anteriores. Tenemos entonces una. Vamos a ver, poner aquí. Función para interpretar el IMC. Entonces, le pusimos interpretación IMC y aquí va a ir el function con dos argumentos. Un solo argumento, que es el IMC, ¿verdad? Porque es un número, lo que nos llega, aquí abrimos y cerramos. Y aquí entonces es donde hay que empezar a preguntar con base en los valores de esa tabla. ¿Cuál es la hay varias maneras de estructurarlo, pero para seguir más o menos la línea que hemos, del ejemplo anterior, preguntamos. Si IMC, ¿cuál era el primer rango? Menor. Era 18.50, ¿no? Correcto. Menor que 18.5. Entonces, sería que devuelva aquí una hilera de texto que diga bajo peso. Ok, ahí falta, ¿verdad? Obviamente, pero para irlo haciendo poco a poco, entonces podemos probar eso. Bueno, hagámoslo aquí para hacerlo un poco más, digamos que dos condiciones. Bueno, así como está. Para ver qué pasa si no. Llamo entonces a interpretación IMC. Y digamos que lo llamo con un 15. Ajá, bajo peso, todo bien. Ahora, voy a ponerle aquí más llamados. ¿Qué pasa si lo llamo con algo que no está contemplado? Desde el principio uno tiene que empezar a hacerse este tipo de preguntas. ¿Qué pasa si a mis funciones me las llaman con valores que yo no estoy esperando? Aquí estoy siendo muy optimista, que todo el mundo me va a poner un número que sea relativamente razonable. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si me pone un número menor que cero? En este caso lo va a aceptar, pero tiene sentido que el IMC sea menor que cero. Yo creo que no lo tiene.
que sean valores también demasiado altos, así en el orden de miles o de millones. ¿Qué pasa si me lo llaman esto con un, no con un número, sino con una hilera? Ahorita no vamos a ver todo eso, pero en un ambiente de producción real sí hay que tenerlo en cuenta, porque si no, ahí es donde la pantalla se le pone al usuario verde, azul, amarilla, ¿verdad? Salen un montón de mensajes de error y hay que tratar de evitar eso. Aquí vamos a ver nada más lo básico. Ok, pero con el 25, digamos, vamos a ver qué sucede. Y pues no sucedió nada, porque no tenemos contemplado ese caso. Ok, ese es el caso de que sea menor que 18.5 y que es bajo peso. Ahora el siguiente rango es menor que 25. Entonces sería... Else, if, puedo volver a preguntar, IMC menor que 25, entonces en este caso me devuelva normal. Entonces, si es menor que 18.5, hace esto. Si esto no se cumple, o sea, si es mayor que 18.5, entonces vuelve a preguntar aquí. Si es menor que 25, y en ese caso, normal. Vamos a poner solo uno, tal vez, para que sea más claro cuál estamos ejecutando. Ahí está el 25, que no nos dio nada. Ajá, ¿qué pasó aquí? Sif. Creo que tiene que ponerle mayor o igual. No, yo creo que... No, porque aquí ya pasó del 25. Hagamos una cosa. Ah, es que, ven lo que está pasando. ¿Alguien lo ve? ¿Después interpretar si bien me sé? No sé. No, es un error de lógica. No. No es. ¿Tiene que ver con el número? Sí, tiene que ver con el número. Puso un 25. Ah, usted está poniendo un 25, y usted... Exacto, está en el límite. Si le pongo el 24, vamos a ver. Ahí está el normal, ¿verdad? Porque el 25 es el caso que no estoy contemplando todavía, porque es menor que 25. Les voy a dar aquí un pequeño truco. Esto es para ir viendo cómo uno... Cuando uno tiene el programa que le puede tomar diferentes cursos, flujos, como se llama aquí, el flujo en el sentido aquel de los diagramas de flujo, ¿se acuerdan? Que decía por dónde iba el programa, que ahí habíamos visto condicionales, por cierto. Ok, ¿cómo sé yo si se mete aquí o si se mete en este otro lado? Una manera de hacerlo es con un print. Entonces, y yo le pongo ahí alguna hilera para que me ponga, que me indique por dónde se metió. Ok. Y si se metió por aquí, le pongo menor que 25. Ok. Entonces, a la hora de que yo ejecuto eso, además, mira, no me puso, es que no la redefiní. Ok, vean que además del resultado, entonces me dice por dónde entró. Así, si yo entonces hubiera hecho eso antes de llamarlo de esa manera,
aunque no me dé ningún resultado. Ah, bueno, vean que no me está imprimiendo tampoco ninguna hilera. Entonces, eso es seña de que no se metió ni aquí, ni aquí. Entonces, eso ya me da una luz. Ah, ok, no entró ni a una ni la otra. Entonces, algo anda mal por ahí. Ahora, claro que eso se evitaría si yo siempre uso el else, para que entonces, pase lo que pase, entonces me imprima algo. Entonces yo le pongo aquí, print. Sería mayor que 25. Mayor o igual a 25, de hecho. Ok, ahí en realidad no estoy devolviendo nada. Pero en ese caso, vean que ya no es necesario volver a preguntar con otro else if, porque bueno, ya consideramos el caso de que sea menor que 18.5, que sea menor que 25, y luego ya la tabla, entonces, así como dijimos que lo íbamos a interpretar a este nivel, ya no me da más divisiones. Podemos decir que más de 25 es sobrepeso. Entonces, en ese caso, return sobre peso. Y una vez que ya tengo mi programa, digamos, depurado, que así se dice, o sea, libre de errores, probado por lo menos, y puedo eliminar esos print, o por lo menos ponerlos entre comentarios, para que entonces no se me ejecuten. Y entonces, ahí ya tengo mi programa, vamos a ver. Ajá, 25 es sobrepeso. Ahora, ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, ¿qué pasaría si yo quisiera llamar a esta función no con un valor directo, sino poniéndole directamente, no con un valor literal, como un número aquí, sino poniéndole el resultado de la función anterior, el que calculaba el IMC. Entonces puedo hacerlo mediante una llamada anidada. Creo que aquí yo lo había hecho. Ajá. Aquí está mi función IMC. La voy a definir por aquí, igual que como lo hicieron ustedes. Y para entonces no calcular el IMC por separado y luego la interpretación por separado también, lo que podría hacer es llamar a, dentro de interpretación IMC, a IMC con el peso y con la estatura 71.7. Eso es un llamado anidado a una función y es muy común en programación. Lo defino todo de una vez. Normal. Y si yo subiera 80 kilos. Yo tendría sobrepeso. Si por el contrario bajara a 50 kilos. Ahí tendría bajo peso. Bueno, esto es programar. Y es como lo que estábamos haciendo en las primeras semanas en Scratch. Identificar bloques, funciones, en este caso se llaman, que yo pueda reutilizar y llamar desde otras funciones. Muchas de esas funciones me las está dando
el R, como hemos visto, con esas funciones de graficación, pero la posibilidad de que yo pueda definir las mismas es parte importante del poder que me da manejar un lenguaje de programación, que es algo en lo que insiste bastante el autor, por cierto, del libro que estamos viendo ahí en el texto, que dice en algún momento, eso hace la diferencia entre un programador y un usuario de algún paquete de aplicaciones, ¿verdad? Aquí entonces tenemos mucho más control y muchas más posibilidades de resolver mejor nuestro problema, ya sea basándonos en lo que otro hicieron, que está bien, pero también mejorándolo con nuestras contribuciones. ¿Preguntas? Profe, ¿qué sucede si no me tiran como la respuesta? ¿Querés mostrarlo? Sí. Creo que era así, bueno, suave, porque creo que se está compartiendo en pequeño. Ahora sí. Ok, listo. Vamos a ver, IMC, peso, estatura, se ve. Y no se tenía que poner donde dice interpretación IMC, era entre paréntesis, IMC igual al lugar de los paréntesis, ¿no? Ahora sí. No, creo que no. ¿En dónde decís? Exactamente. Abajo, en el último, en el donde está el. ¿Aquí? Ajá. No, yo creo que así está bien. Uh-huh. Correrlo todo, por favor, eso. Desde que arriba, ¿verdad? Desde que arriba, te faltó una ahí, eso. Ok, entonces algo, vamos a ver, a ver si identificamos algún error en la lógica. Desde aquí, menor que 18.5, está bien. Bueno, aquí lo que queda es ir probando entonces por partes, como estábamos haciendo. Entonces, tal vez llamemos primero a la función IMC con unos cuantos valores de ejemplo. Creo que solo tiene una llave. O sea, no, la que abre la función, no la cierra, creo. ¿La de interpretación o la otra? Sí, función al inicio se abre con una llave, si no me equivoco. Esta, pero creo que es esta la que cierra la función. ¿Y el L y el I? Sí, abre también. Ok, sí, está bien. Creo que está bien, sí. Probemos llamando a IMC, ahí, con varios valores, porfa, antes de llamar a la interpretación. Borré algo y no sé qué borré, ¿sabes? Una llave, creo. Una llave, borré, sí. La de abrir. Creo que una de estas, ¿verdad? Es que es para no ponerla porque se la pongo con el. Ah, bueno, igual se puso todo. Sí, eso a veces estorba. Se puede desactivar, pero lo que pasa es que también es útil a veces. Sí, no, es útil. Entonces, ¿qué pongo acá? IMC con algunos valores ahí de cualquiera, de peso y de estatura, para ver si nos devuelve si el problema está ahí. Creo que es así, ¿verdad? No, eso no se está. ¿Así? Exactamente. ¿Devolvió algo? ¿Ah? ¿Devolvió no, algo? No, devuelve nada más esto. Y, no devuelve nada en realidad. No sé por qué. Ok. Veamos qué pasa ahí. Y la definimos, peso, qué vacilón, yo creo que ahí debería. Por eso, en medio de un return, porfa, ese lo del IMC, el valor, el 91, ponerle el return. ¿En qué parte aquí? En la línea 91. Tenés ok. La línea. Okay. ¿Acá? Sí. Y todo eso en el. En el paréntesis, sí. Hasta acá. Ajá. Esta parte. Uh-huh. Okay. Ok, y la definimos de nuevo. Dale todo de una vez.
No, ahí, ya sé, ve, anda abajo a la consola, porfa, es que ahí tenías algo que se quedó guindando, dale escape, ves que el modo está diferente, en más, en lugar de los... es eso. Tal vez es eso. Okay. Lo más probable, ahora sí, a ver. Dejaste, ok, sí. Era eso. Sí. Ah, ok, profe, la consulta también que yo le pregunté ahora es... Si esto afecta en algo, nada más es como dice, archivos globales. Ah, no, esas son las variables que has ido definiendo. Sí, ahí. Eso es todo lo que uno está metiendo, pero hey, eso no importa con lo que uno está haciendo en este momento. Ahí se van guardando. No, son útiles para ir viendo qué valores va tomando las variables. Uh-huh. Pero no afecta para nada. No hace ningún daño, quiero decir. Ok. Dino, entonces creo que ya está bien. Perfecto. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Todo bien por el momento. Bueno. Para la próxima entonces tenemos el tema de los ciclos, que es cómo ejecutar algunas instrucciones varias veces. Ahí en el programa del curso está el capítulo correspondiente. Entonces, por favor, revísenlo para la próxima. ¿De acuerdo? Listo. Sí, gracias, profe. Sí, igual sube la clase, ¿verdad? Sí, claro. Uh-huh. Ok, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Manuel, te quedarías un segundo, nada más. Sí, claro. Contigo.